confesaros que la verdad que a mí en mi día a día me cuesta muchísimo cocinar. Seguro que muchos papás y mamás me entenderéis. Eso de pensar en la comida, en la cena, que sea variado, que sea sano y sobre todo que le guste a los niños, ¿no? Sin embargo, en el bosque me encanta cocinar, es algo que me relaja muchísimo. Es verdad que hay que trabajar mucho, que no tenemos la comodidad de la casa, ¿no? Con un simple clic la vitrocerámica ya funciona, no hay que trocear tanta madera, que aquí en Asturias con la humedad, como veréis, hay que estar constantemente alimentando el fuego, porque si no se apaga, y en trocitos muy finitos. Pero a mí me encanta realmente, no sé si será por todo el trabajo, el esfuerzo, hace que luego aprecies ese sabor, ¿no? Que sabe diferente, la leña pues hace que la comida sea pues mucho más rico y luego lo disfrutas, ¿no? Después del esfuerzo, pues la recompensa, ¿no? Que se me apaga el fuego y yo realmente no sé qué hacen para quemar los bosques, con lo difícil que es mantener el fuego vivo, esa llama viva. Yo es que no sé qué le echarán para quemar los bosques. Cada vez que hago fuego y tengo que cocinar un fuego largo, duradero, para secar, siempre pienso en eso. ¿Qué harán para quemar los bosques? Por lo menos aquí en el norte de España, ¿no? Que hay que hacer fuego a base de pulmón. Por cierto, estoy haciendo un arroz con salchichas riquísimas que a mis hijos les encanta. Cada vez que vamos al bosque siempre me preguntan: mamá, ¿nos vas a hacer tu arroz? Pues hoy nos toca ese arroz. Es verdad que en el bosque no tenemos, ¿no?, esas comodidades para manejarnos, cocinar, pero la naturaleza nos ofrece pues objetos, ¿no?, con los que podemos hacer que sea un poco más cómodo. Por ejemplo, a la hora de manejar los troncos en el fuego, aunque aquí no haría falta porque aquí un gran tronco nunca se quemaría, pero no hace mucho hice un vivac con unos amigos en un pinar guapísimo, que la verdad que me dio una envidia porque tiraban unos troncos gigantes de pino al fuego y tal cual ardía, y de hecho tenías que alejarte del fuego porque te quemaba la cara, ¿no? Y siempre cuando estamos con esos troncos grandes, pues estamos con la punta de la bota intentando meter pues el tronco dentro del fuego, o con un palito intentando colocarlo, que muy pocas veces somos capaces de colocarlo. Simplemente hoy quería compartir un pequeño truco para manejar, ¿no?, esos troncos grandes, simplemente pues con dos palitos. Como veis, esto es una rama de forma Y, que con los temporales que hemos tenido este año en España, al menos en el norte de España, pues está el bosque lleno de trozos de ramas de este tipo. Simplemente metiendo dentro y con otro palo lo enganchamos y ya. Cuidado con la comida, podemos manejar perfectamente los troncos para alejarlo, meterlo en el fuego, sacarlo cuando estamos pues para apagar el fuego, ¿no? Estamos quitando los troncos para alejar, pues es un pequeño truco que simplemente con dos trozos de ramas se puede solucionarlo perfectamente. Voy a echar más madera, que esto se me va apagando, y probar cómo va el arroz. Mirar qué pinta tiene. Estáis invitados todos a comer, ¿eh? Le falta todavía un poquito. Hoy mis hijos creo que me van a dar unos cuantos besitos. Pero para este tipo de fuego, por ejemplo, que hay que estar colocando constantemente las ramitas, parece que estamos construyendo el fuego a pequeños trocitos de madera, colocando, buscando esa llamita viva, ¿no? Un pequeño truco es simplemente
pues construir unas pinzas para manejarlo, que también puede servirnos para la comida. Es simplemente con un tronco, con una rama, lo que voy a hacer es partirlo. Para partirlo, digamos, justo la mitad, yo lo que hago es primero es marcarlo, ¿vale? Bueno, ahora a limpiarlo y a igualarlo para dejarlo como una pinza. Para eso tenemos el cuchillo. Bueno, esto sería limpiarlo. Tampoco estamos haciendo un mueble. Y ahora fabricamos una cuña para atarlo en la parte de arriba para que funcione como una pinza. Ya no me quemo. Es que la madera de aquí arde mucho por una parte, y claro, como el ambiente es muy húmedo, no acaba de arder todos los trozos. Entonces, constantemente hay que arrimarlo al fuego. Entonces, estas pinzas, aparte para utilizar para la cocina, para la comida, viene muy bien. Pues para estas brasitas. Como veis, es muy sencillo de hacerlo. Es simplemente madera y un trocito de cuerda. Ya tenemos unas pinzas para manejar el fuego.
Y por último, que este quizás es mi truco favorito, cuando estamos a la hora de cocinar, ¿no? Fijo que os ha pasado a muchos, ponemos el sartén o un cacillo al fuego a calentar y no tenemos pues un enganche, unas pinzas de estas típicas para cogerlo de fuego y andamos pues con los palitos, buscando un guante o quemándonos. Un truco muy sencillo es construirlo uno propio. Voy a pelarlo para que quede lo más guapo posible. Y como estoy segura que muchos de vosotros cuando vais al monte, al bosque, nunca os falta una sierra, para esto solo necesitamos una sierra y un corte angular. Al estar muy mojado la madera, le cuesta un poquito a la sierra . Cuando ya hemos llegado más o menos a la mitad, movemos un poquito, muy poquito, hacia afuera con un ángulo y vamos limpiando. No sé si se aprecia bien a la cámara. Es un corte angular, digamos. Hijo, tráeme el sartén. Toma, mamá. Gracias. De nada. ¿Cuándo comemos? Ahora, enseguida, acabo y comemos. Ya está el arroz. Ya está. Y como veis, con esto tenemos un mango para cocinar, acercarlo al fuego, sacarlo y aunque lo moneemos, bajemos, lo que sea, esto, vamos, muy seguro que no se va a caer, simplemente lo enganchamos bien. Un mango que se construye, como visteis, en 5 segundos. Como veis, cuando salimos a la naturaleza siempre nos regala objetos con los que poder hacer lo más amable y agradable posible pues nuestra estancia en el monte. Nada más que eso, espero que os sea de utilidad. Voy a seguir disfrutando aquí unos días más y como siempre, hasta pronto.